Muy buenas, pues lo prometido es deuda. Vamos a hacer el vídeo del patín, el Buster Plus, que ya hice el del Buster S2. Y quiero decir mis primeras impresiones y la diferencia que da de uno a otro, ¿vale? A ver si así os saca algunos de dudas, por si queréis a lo mejor decidiros por uno o por otro, ¿vale? También está aquí el Master, que es de mi niño, que lo conduce hasta mejor que yo. Y nada, pues voy a presentaros el Buster Plus, a ver qué opináis. También vais a ver el Master porque hay gente que a lo mejor también le conviene el Master, también por el precio, ¿no? Porque el motor tampoco le supone un gran avance para ellos y con eso se conforman. Bueno, pues lo dicho, el verde aquí fluorescente, como estáis viendo, pues el Plus, que es el nuevo. Y el de la izquierda, el patinete del Master, que es el de mi niño. Como veis, está instalada la GoPro, que luego haré algún que otro vídeo de unos y otros para que lo veáis. Y vamos a destacar las diferencias. Como prácticamente los dos motores son iguales, el del Buster que el Master, ¿vale? Pues lo voy a comparar más o menos también como físicamente, para que veáis las distintas cosas estéticas que puede conllevar uno y otro, ¿vale? Como se ve también las ruedas delanteras, uno lleva este tapón, ¿vale? Para cubrir lo que sería el tornillo lateral del motor, que no es el del cable, pero lo lleva exactamente igual, ¿vale? Como estáis viendo aquí. Y aquí, pues la típica tapadera que llevaría este en ambos lugares. La verdad que así queda bastante bien, porque son asimétricos, vamos, y la verdad que gustan. Otro detalle que ya intentaré solucionarlo, a ver si más adelante cuando tenga que pedir un repuesto o algo hablaré con la tienda, que por cierto os digo que la tienda se llama eWOP.net, donde he comprado los tres patines. Aquí se ve una abrazadera que es la que atrapa el cable motor, y aquí tenemos una anilla que es totalmente diferente, ¿vale? Como podéis ver, pues son cambios y son mejoras que después a la larga, como a un compañero del grupo de Telegram, dice que un día de la misma tensión del cable se le separó y dejó de funcionar para ti. Vamos, únicamente tiene que volver a conectar y ya está, pero la verdad que no es agradable que te pueda pasar eso. Como veis, lleva los dos los asas, esto me lo han regalado, será porque llevo ya tres patines comprados y la verdad, pues en parte como que me lo merezco un poco. ¿Qué más cosas a destacar, vale? Cosas a destacar que me gustan bastante. La pantalla, esta tiene una pantalla color, creo que sí, que se aprecia bien, y esta pues la típica. La diferencia que he visto entre una y otra de día, según la luz que le dé al brillo, se ve mejor uno que otro. Aquí por lo que se ve en color, vamos, y cuando le dan la luz pues como que hay veces que no se ve bien la pantalla, pero de noche es una pasada, se ve perfecta. El tema de la luz, ¿vale? Ahora mismo aquí, como ves, en el Buster S2 no se apagaba, siempre era fija. Si pisamos, se enciende como piloto trasero de cualquier moto, cualquier coche, y exactamente igual aquí. Aquí si pisamos, exactamente igual, ¿vale? Estas son otras de las mejoras. La mejora también, el tema del nivel de batería es más estable. El otro era un poquito más de ese. No sé cómo explicaros, a lo mejor subías una cuesta y te bajabas 20 o 30 por debajo, ¿vale? Y después otra vez se recuperaba, cuando te parabas el patín se volvía a poner prácticamente el nivel que tenía la batería. En este caso sería el Master, que es igual que el Buster S2. Hace esos desniveles que te confunden un poquito, ¿vale? Este ya no. ¿Por qué? Lleva un nuevo controlador. Aquí se ve que es normal, ¿vale? Y aquí esta pestañita es gracias a este nuevo controlador. También he notado que en este, aquí en esta amortiguación, en el S2 y en el Master, lleva un poco de holgura. Esto es mínima. Cada vez que freno, pues no noto esa holgura. De hecho, el freno del Plus es muchísimo más potente que las gamas anteriores. No tiene nada que ver. Yo, como estáis viendo, el guardabarros, que todavía no me ha hecho falta ni pisarlo, vamos, porque frena tan bien que no hace falta el pisarlo. Otras mejoras, aquí veis
son reflectores que tienen reflectores delanteros y traseros, ¿vale? En ambos lados. Después la plataforma es muchísima más gruesa, que lo voy a enseñar. La plataforma, que aquí pues podemos meter una batería de mayor amperaje, ¿vale? Y mayor voltio. Y la plataforma del Master es exactamente igual que la del Boxer y el Eco, ¿vale? Un poco más fina y como que entra un poquito justo el tema de meter otra batería. Se puede, porque hay compañeros de Gran que han metido una de 36 voltios y entra justita, pero entra, vamos. Pero mira, esto es lo que lleva. El papel de lija, como veis, está en toda la plataforma. Lo he medido y prácticamente la plataforma de aquí no es muy ancha. Lo que parece más ancha es por culpa de la zona delantera y la zona trasera, que como tiene esa finalización, parece ser más ancha, pero después lo que aquí, que costa, es prácticamente igual. Pero como yo pongo un pie detrás, pues la verdad que me beneficia este trocito, porque antes allí no cogía bien lo que era la planta del pie. Otras mejoras, aparte del freno, la velocidad. La aceleración es más progresiva, no es tan agresiva como el otro, no es tan nervioso como el Boxster S2. A mí particularmente me está gustando, porque de esta forma controlo mejor el patín. No voy tan tenso a veces, a lo mejor según a qué sitio, según un peatón, se me cruza un coche, se da el paso, voy más tranquilo. La aceleración es progresiva, del 0 al 20, y del 20 para adelante es una aceleración como un del Boxster de S2, vamos, que lo tengo comprobado. Y con el otro le he hecho 2000 kilómetros y estoy bastante hecho ya al S2, así que esté bastante el patín el S2 como vas. Así que la diferencia de la aceleración, como dicen, no, es que es más lento, no, más lento es de 0 a 20, aceleración progresiva y luego pega un tirón. ¿Qué me gusta del Boxster Plus? Que en velocidad punta no se viene abajo. El S2, cuando llevaba una velocidad punta y a lo mejor llevaba ciertos kilómetros, a lo mejor un kilómetro, kilómetro y medio, como que perdía un poco de fuerza. Notaba yo que el patín ya no estaba como al principio de cuando había empezado esa recta o esa velocidad. Este no, este se mantiene perfectamente. Porque yo, por ejemplo, con el Master de mi hijo, que mi hijo pesa menos, pues mi hijo había veces que me sacaba mi velocidad punta y lleva 450, cuando este lleva 500. Con el S2 él me sacaba, y ahora sin embargo con el Plus pues le saco yo a él por la velocidad punta, porque no baja el rendimiento, y la verdad que esto me ha gustado bastante. ¿Qué otras mejoras veo? Aparte de la plataforma, los reflectores, la amortiguación delantera, la verdad que me gusta bastante. El display de colores. Ah, bueno, también se puede programar lo que sería la velocidad de crucero mejor. Lo tienes que hacer desde aquí, no como antes, no. Únicamente tienes que coger el freno. Se activaría el display para la selección de limitador de velocidad o velocidad del crucero, ¿vale? O el sistema de seguridad para dar la patada. Y no tendríamos que apretar como antiguamente, que tendríamos que dar al acelerador para seleccionar lo que tú querías. De esta forma únicamente sería en estos dos botones, se selecciona o el limitador o la velocidad de crucero y demás, ¿vale? Pues nada, ya si veis a lo mejor que tenéis alguna que otra pregunta, pues me la vais diciendo en los comentarios del vídeo. Ya te digo, yo he usado el otro casi 2000 kilómetros y estoy usando este, y como veis, llevo nada, me llegó ayer, lo he sacado. Ahora vais a ver los kilómetros que llevo, que son 43,3, ¿vale? Que es nada, pero aún así estoy encantado. El manejo y la estabilidad y la tranquilidad del acelerar, pudiendo tú controlar la velocidad en cada momento, la verdad que me ha gustado bastante. Escucho menos ruido, la amortiguación es mejor y la verdad que está bastante bien. Vais a ver un momentito cómo va y después ya os lo enseño. El patín en funcionamiento con la GoPro. Ahora va a coger mi hijo con 10 años, que como ya he dicho, que este va mejor que yo. Esto de los patines, señores, es una ruina. Vuelvo a agradecer a la página iWop.net, porque se portan, la verdad, que bastante bien. Después el servicio postventa, muy bien, muy contentos con ellos. Una atención magnífica, podéis hablar con ellos y consultar con ellos por mediación de WhatsApp.
Y la verdad que la atención únicamente una vez que no tuve ninguna avería, sino fue algo que yo creía que estaba mal, hablé con un personal, vamos, con un chaval que trabaja allí en la tienda, se puso en contacto conmigo, me lo recogieron en mi casa gratuitamente, me lo entregaron en mi casa gratuitamente, me repararon algún arañón que otro que no lo pedí, me hicieron un mantenimiento, la verdad que se portaron bastante, bastante, bastante bien conmigo. Y os lo recomiendo, vamos, yo por lo menos la experiencia que tengo, como podéis escuchar, el patín no es como el S2 o el Master, hay veces que a lo mejor suenan crujidos o suenan holguras, este no, este va perfecto. Y lo de la página ya os digo, en recomendación ya es el tercer patín, para temas de repuesto lo mandan en 24 horas, ya os digo que la experiencia es muy, muy, muy buena con ellos, la verdad que estoy bastante contento. Bueno, pues aquí vamos a ir cortando y vamos a ir haciendo el vídeo porque como no paré, este niño no corta. Que le gusta más el patín que a mí. Y bueno, pues vamos a ir a dar unas vueltecitas y ya vais viendo cómo va el bicho y vais dejando los comentarios que queráis. Os dejaré también el enlace del grupo de Telegram, ¿vale? Que ahí compartimos bastante experiencia. No estamos compartiendo lo que son averías porque es que no dan averías. Compartimos experiencia de qué le puedo poner. Hay chavales que le han puesto lucecitas traseras aquí de piloto. Le han quitado el guardabarro. La verdad que están bastante bien. Las lucecitas abajo. Un portabotella. Una cestita. Y la verdad que, mira, que compartimos bastantes cositas en el grupo Telegram. Ya les digo, de avería no se está compartiendo, sino únicamente está compartiendo experiencia y cómo lleva cada uno el patín. Porque salen tan buenos que es que no encontramos avería. Pues nada. Un saludito y espero que os guste el vídeo. Ten cuidado. I'm not alone.
me catch muddy breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Anywhere, anytime, I would do anything for you. Anything for yesterday, got away. Melody stuck inside your head.